Hola, les quiero mostrar el termómetro USB que estoy haciendo. Acá tengo ahí una hiperterminal que está monitoreando lo que manda el puerto serial. Estoy usando un adaptador USB RS-232 y está monitoreando el puerto serial ahí. Lo que hace es mandar constantemente la temperatura que lee de un sensor de temperatura al puerto serial, por eso va repitiendo siempre el valor 28, 28, 28. Si yo toco el sensor, va a cambiar el valor. Bueno, la parte de hardware lo hice con un adaptador USB RS-232 y un PIC. Esta plaqueta es experimental. Y bueno, tiene un PIC 12FC29 y un sensor DS1820. Eso es todo. Y lo que estoy tratando de hacer es ahora hacer un programa en Delphi que me lea la temperatura. Acá le voy a mostrar el programa que tengo. Programa que tengo para leer la temperatura. Bueno, me dio un error porque estaba abierto el puerto. Cierro el puerto. Y voy a abrir 28. Lo que pasa es que ahí me da 28 grados. Lo que pasa es que no actualiza. Si lo toco el sensor, no me actualiza mucho la temperatura. Pero bueno, funciona. Si lo pongo a leer de nuevo, la temperatura no se actualiza. Pero si lo vuelvo a mira. Bueno, tiene algunos errores. Pero bueno, pero funciona más o menos. Tengo que acomodarlo. Vamos a ver, yo no sé mucho programar. Por eso se me complica la parte de programación. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer andar. Así que bueno, espero que les guste y comenten.